Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este Facebook Live para esta charla que se llama Proteger la función renal, esto es seguridad. Damos primero los agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a nuestro capítulo Tolima Grande, al Laboratorio Bayer por permitir que se presente esta charla, y para mí es un gran honor, un gran gusto presentar a una persona tan importante, tan querida. El doctor Rubén Darío Duque Gómez es médico especialista en medicina interna y cardiología, medicina crítica y cuidado intensivo, y especialista en docencia universitaria, jefe del Hospital Militar Central de Cardiología. Doctor Duque, como siempre, desde Marinilla para todo Colombia y todo el mundo, bienvenido a este Facebook Live, y estamos atentos a su presentación. Muchas gracias, doctor Duque. Doctora Churi, muchísimas gracias por la presentación. Vamos entonces a compartir acá la pantalla para... ¿Ahí? Ahí está, sí señor. Perfecto. Listos. Listo. Entonces, bueno, entonces en la siguiente hora vamos a hablar de la fibrilación auricular en el paciente renal. Entonces vamos a mirar, quiero empezar esta presentación con una situación que nos pone en un dilema importante, y acá vemos cómo este trapecista tiene dos riesgos. El uno es el riesgo de embolia y el otro es el riesgo de sangrado. Yo minimizo acá. Perfecto. El uno es el riesgo de embolia y el otro es el riesgo de sangrado. Con la mano nos va señalando hacia dónde se inclinan los pacientes renal con fibrilación auricular, que es un poquito hacia el riesgo de sangrado. Vamos viendo cómo este trapecista se nos inclina un poquito hacia la parte de sangrado, y hacia eso es más o menos como vamos a empezar la presentación. Como dijo el doctor Achuri, yo soy cardiólogo y soy el jefe de cardiología del Hospital Militar Central. Estos son mis conflictos de intereses. Quiero empezar mencionando cómo se comportan esta combinación entre fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Eso depende de dónde lo miremos. Si lo miramos desde el punto de vista de los nefrólogos, acá tenemos una unidad renal y uno de cada cinco pacientes, o sea, el 20% de los pacientes que asisten a una unidad renal tienen fibrilación auricular. Quiero que tengamos en mente una cosa. Esta proporción de pacientes en los últimos estudios, y sobre todo vamos a ver en los estudios de la era COVID, los 2020, los estudios que nos han reportado este año, esta proporción ha ido aumentando. Ya no es tanto el 20% de los pacientes, sino que han ido subiendo 30, 36, y en algunos estudios inclusive nos reportan el 40% de los pacientes que van a una unidad renal tienen fibrilación auricular. Esto es muy esperable con el avance de la... de los cuidados, los pacientes duran más y los pacientes ancianos tienen más fibrilación auricular. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista del cardiólogo? Nosotros tenemos en nuestra consulta de 100 pacientes con fibrilación auricular, 33% van a tener enfermedad renal crónica. Y ya lo vamos a discriminar en qué estadio es de la enfermedad renal crónica los tenemos. Y en la parte inferior, quise traer dos parámetros que nos juegan una diferencia en la prevalencia. La edad, los pacientes más jóvenes tienen menos fibrilación auricular, a diferencia de los pacientes más añosos, que esta prevalencia aumenta de una forma importante. Y en el paciente renal también hay un continuo muy importante. Los pacientes en diálisis peritoneal, que son los más aliviaditos de los pacientes en diálisis, tienen la menor prevalencia de fibrilación auricular, a diferencia de la hemodiálisis, que me puede llegar hasta el 27% de fibrilación auricular. ¿Qué pasa entonces en los pacientes con fibrilación auricular
y enfermedad renal crónica. 33% dijimos que tenían enfermedad renal crónica. De este 33%, el 30% van a tener una depuración de creatinina entre 30 y 59. El 2% van a tener una depuración de creatinina entre 15 y 29. Y solamente el 1% va a tener una depuración de creatinina por debajo de 15 mililitros minuto. Esto es importante para las medidas que vamos a explicar a continuación. O sea, un gran porcentaje de los pacientes los vamos a tener en una depuración de creatinina que vamos a poder utilizar anticoagulantes orales, a diferencia de estos pacientes que tienen menos de 15 mililitros minuto. Y desde acá quiero empezar a hacer una gran diferenciación en el paciente renal. Cuando nosotros hablamos del paciente renal, tenemos que discriminar en dónde estamos, porque ese continuo del paciente renal es diferente. Y acá quiero traer un dato que nos traen las guías del año pasado de síndrome coronario crónico. Las guías de síndrome coronario crónico nos dan al paciente renal como un paciente con riesgo de isquemia. ¿Pero cuál nos lo dan como riesgo de isquemia? Aquel que tiene depuración de creatinina entre 15 y 59 mililitros por minuto. Aquel que tiene depuración de creatinina por debajo de 15 mililitros por minuto, no lo ponen como riesgo de isquemia, sino como riesgo hemorrágico. Entonces, las mismas guías nos hacen una discriminación. Venga, el paciente renal no se comporta igual en todo su espectro. Unos tienen más riesgo de que tengan fenómenos isquémicos y otros tienen más riesgo de que tengan fenómenos hemorrágicos. Cuando vamos a hablar de fibrilación auricular en el paciente renal, tenemos que irnos necesariamente al registro ANES, porque es el registro que más pacientes tiene en una publicación. El doctor Olesen hizo un seguimiento casi de 10 años en Dinamarca y tomó 146 mil pacientes, de los cuales hubo algunas exclusiones, y quedó un total de 132 mil pacientes. ¿Qué pasó con estos 132 mil pacientes que tenían fibrilación auricular y que salieron del hospital con diagnóstico de fibrilación auricular? Pues que un altísimo porcentaje, 127.884, o sea, 96.6%, salieron con fibrilación auricular y nada más. De estos 132 mil pacientes, 2.7 salieron con enfermedad renal no terminal. Y 0.7, 901 pacientes, salieron con fibrilación auricular, pero además con requerimiento de diálisis. Y ojo, porque este grupo de pacientes han jugado un papel muy importante en las decisiones que tenemos nosotros en las actuales guías. Este registro ANES con estos 901 pacientes, para que los tengamos en mente. De este registro, ¿qué nos sale? De este registro nos sale esta tabla y vamos a mirar cómo se comportaron los desenlaces. Entonces, tenemos 132 mil pacientes que tienen fibrilación auricular. Vamos a mirar en tromboembolismo, ACV o tromboembolismo sistémico, cómo se comportaron al año. De 100 pacientes al año, 3.61, o sea, 3.61% cada año hicieron un evento de ACV. Pero, ¿qué pasaba si estos pacientes que tenían fibrilación auricular, además, tenían enfermedad renal crónica? Entonces, subía a 6.44%. Vamos a mirar el desenlace hemorragia. El desenlace hemorragia al año tenían 3.54. Pero, ¿qué pasaba si esos pacientes con fibrilación auricular tenían además enfermedad renal crónica? El porcentaje subía a 8.99. O sea, de 100 pacientes con fibrilación auricular y falla renal, 8.99 hacían sangrado. Y nos vamos al último desenlace que les quiero mostrar de esta tabla, que es la muerte. Definitivamente, fibrilación auricular y enfermedad renal crónica es una combinación tan catastrófica como el licor y la gasolina. Y entonces, ¿qué pasa en este desenlace? De 100 pacientes que tenían fibrilación auricular al año, en este registro, se morían 11.21.
¿Qué pasaba si esos pacientes, además de tener fibrilación auricular, tenían enfermedad renal crónica, que no se morían 11.21, sino que se morían 38.65? De esta tabla, ¿qué podemos decir? Que tener enfermedad renal crónica en el paciente con fibrilación auricular me aumenta los riesgos de ACV, de hemorragia y de muerte, pero no me los aumenta en la misma proporción. El ACV, la embolia, me la duplica, la hemorragia me la triplica y la muerte me la cuadruplica. O sea, los eventos isquémicos y hemorrágicos no tienen el mismo crecimiento. Cuando tenemos esta combinación, entonces es importante nosotros chequear los pacientes y mirar cómo los vamos a manejar. Y para eso, obviamente, tenemos los scores de riesgo. Los scores de riesgo, tanto isquémicos como de sangrado. Dentro del score de riesgo isquémico, el ChatBAS lo seguimos utilizando. Me parece que sigue siendo una medida adecuada. Hay otros ensayos como el CHAPS-R2 que tratan de meter la función renal al riesgo embólico, pero digamos que en embolia no creo que haya tanto problema. En el que yo sí creo que hay mucho problema cuando calculamos el riesgo es en el riesgo de sangrado, porque ya vimos que los pacientes renales no les crece igual la isquemia al sangrado. ¿Qué score tenemos? Tenemos entonces el Hasbleed, el famoso Hasbleed, que yo creo que va siendo hora de tener algunas modificaciones. De hecho, ya existe el Hasbleed modificado, porque la L del Hasbleed cada vez lo utilizamos menos. La labilidad del INR, que tenga un INR menor del 60%, como ya empezamos la mayoría de pacientes con anticoagulantes orales directos, esa L ya en muchos escenarios no la podemos evaluar. Pero importante en el paciente renal, que como no crecen igual la isquemia y la hemorragia, en el paciente renal cuando evaluamos el sangrado es muy importante si tiene o no tiene enfermedad renal crónica, y más importante que eso es en qué estadio de la función renal esté. Entonces, por eso hay otros scores que son más importantes o mejor tienen un coeficiente de correlación más adecuado, como el Atrian, que le da no un punto al score, sino que le da 3 puntos, al igual que la anemia. Entonces, en ese sentido, el Atrian tiene un coeficiente de correlación mejor que el Hasbleed en el paciente renal. Como vamos a ver más adelante en los artículos que les voy a presentar de la era COVID, hay muchos de estos artículos que ya no utilizan el Hasbleed, sino que utilizan el Atria para mirar los desenlaces de sangrado. Los anticoagulantes en la enfermedad renal, tenemos que arrancar necesariamente con el metaanálisis de Robert Hart, el metaanálisis del 2007, en el que tomó los 29 ensayos. Recordemos que Robert Hart había publicado en 1999, otro metaanálisis con 16 ensayos, pero el clásico, el que nosotros le enseñamos a los residentes por qué los pacientes con fibrilación auricular los tenemos que anticoagular, es este metaanálisis del 2007. ¿Qué nos dice este metaanálisis? Tomando todos los estudios, él demostró que al comparar warfarina contra placebo, evitábamos 2 de 3 eventos de enfermedad cerebrovascular. O sea, estábamos evitando 2 embolias de cada 3, una disminución del 66%. Además, en este metaanálisis, él comparó la warfarina con la terapia antiplaquetaria. ¿Qué se vio? Que en eficacia no había diferencia, pero lo que sí se vio es que sangraban más. Por eso es claro que el paciente con fibrilación auricular, nosotros no le vamos a dar terapia antiagregante porque no tenemos ningún beneficio y, por el contrario, los pacientes sangran más. A partir de ese metaanálisis es que empezamos a utilizar anticoagulantes para todo el mundo. ¿Pero qué pasa específicamente con el paciente renal? ¿Y qué le vamos a dar? ¿Le vamos a dar anticoagulantes orales directos o le vamos a dar warfarina? ¿Qué tenemos a favor de la warfarina? Pues que en las guías 2014 tenía una recomendación 2A. Vamos a ver cómo esta recomendación se ha ido degradando. Que los anticoagulantes orales directos han sido un criterio de exclusión en todos los estudios pivotales de anticoagulantes directos. Eso va a favor de la warfarina.
¿Qué tenemos a favor de los anticoagulantes directos? Que uno de cada cinco pacientes con enfermedad renal crónica alcanza un tiempo en rango terapéutico. Y que la mayoría solo alcanza un tiempo en rango terapéutico de 42%. Y tienen menor depuración que los DOAs, y esto obviamente va en contra del uso de warfarina. Acá vemos que la warfarina tiene una depuración del 92%, a diferencia del rivaroxaban, que tiene 36%, o el apixaban, que tiene 27%. Y en esta tabla vemos cómo en la medida en que cae la función renal, el número de sangrados aumenta en una forma muy importante. Con base en esto, pues se empezaron a hacer unos metaanálisis muy interesantes, y Nocheibón creo que publica uno de los primeros que nos llama la atención. Estamos anticoagulando con warfarina, ¿y cómo nos está yendo? Este es un metaanálisis de más de 37.000 pacientes, de pacientes que tienen fibrilación auricular y diálisis. ¿Qué se observó en este metaanálisis cuando se comparó mortalidad? Que no hubo ninguna reducción. Acá vemos el diamante que está cruzando el 1. Está perfecto. O sea, al darle anticoagulación a estos pacientes, no se cambió el desenlace de muerte. Pero entonces vamos a mirar qué pasó con el ACV. Tampoco tuvo ninguna reducción. No hubo reducción en ACV. Pero miremos qué pasa con el sangrado. Miremos el rombo acá y vimos, se vio que había un aumento importante en el sangrado con el uso de warfarina. Conclusión, con un metaanálisis de más de 37.000 pacientes, no disminuíamos mortalidad, no disminuíamos eventos cerebrovasculares, que es para lo que damos nosotros el anticoagulante, pero sí aumentábamos el sangrado. Y estamos ya en el escenario específico del paciente renal, porque lo que nos mostró Har fue en la población general. En el paciente renal empezamos a ver que no estábamos haciendo ningún beneficio y, por el contrario, sí teníamos mayor número de sangrado. ¿Qué plausibilidad biológica tiene esto? Pues entonces nos tenemos que ir a los estudios del doctor Brodsky en el 2011, cuando nos habla de la nefropatía relacionada con warfarina. Recordemos que Brodsky siguió por más de 5 años más de 15.000 pacientes para hacer estas conclusiones. ¿Y él qué dijo? No, que en este tiempo vio que los pacientes que tenían un INR por encima de 3 aumentaban sin ninguna otra causa la creatinina en 0.3 miligramos por decilitro. Y a estos pacientes fue los que llamó nefropatía relacionada con warfarina. ¿Cuál es la importancia de este diagnóstico? Él lo siguió, ya les dije, que más de 5 años, y vio que los pacientes que desarrollaban nefropatía relacionada con warfarina, que es esta línea de abajo, se morían más que los que no desarrollaban la nefropatía relacionada con warfarina. Pero en este seguimiento él hizo un hallazgo muy importante. Ojo, que los que toman warfarina se les daña el riñón. No solamente a los que ya tenían el riñón dañado, o sea, no solamente a los nefrópatas les daba la nefropatía relacionada con warfarina, sino que había pacientes sanos que hacían esto. Cuando subía el INR por encima de 3, empezaban a subir la creatinina sin ninguna otra razón para subirla. Y esos pacientes también, obviamente, tenían nefropatía relacionada con warfarina. Entonces, en esta gráfica de la derecha, hace la combinación de pacientes sanos sin nefropatía relacionada con warfarina. Y en la parte inferior están los pacientes renales con nefropatía relacionada con warfarina. ¿A quiénes les va peor? Pues a los nefrópatas que desarrollan la nefropatía relacionada con warfarina. O sea que este desenlace renal de la warfarina es importante no solamente porque daña el riñón, sino porque tiene que ver con la sobrevida de los pacientes. Fisiopatológicamente, ¿qué tenemos y cómo explicamos eso? Hay dos teorías importantes. La una es el sangrado glomerular, que claramente está subdiagnosticado porque un paciente que está anticoagulado, difícilmente los nefrólogos le hacen biopsia renal. Esos pacientes usualmente no se les hace biopsia renal. Y la segunda teoría es la proteína de la matriz. La proteína de la matriz
se tiene que carboxilar para hacer la inhibición, la calcificación de los vasos. Al impedir esta carboxilación, lo que hacemos es favorecer la calcificación. ¿Y cómo hacemos, cómo impedimos esa calcificación? Dando antagonistas de la vitamina K, o sea, dando warfarina. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con la warfarina es facilitar la calcificación de los vasos, y por eso es que en las unidades de diálisis la calcifilaxis es una patología que se ve con mayor frecuencia. ¿Qué tan importante es el tiempo en rango terapéutico? Entonces, acá hay algunos de los estudios importantes en el paciente renal con fibrilación auricular y vemos los desenlaces, todas las causas de ACV. Miramos el HR. Este HR, si ustedes miran en esta columna, en todos los estudios, es mayor de 1. ¿Qué quiere decir? Que la warfarina tiene peores desenlaces en cuanto a ACV. Acá tenemos 1.93, acá tenemos 1.29, 1.35, 2.17, 1.14. Pero en este cuadro, vemos un estudio que es diferente a todos, que es el estudio de Olesen, el registro danés, que les digo, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es un registro que tiene muchísimos pacientes. Este registro lo que nos demostró es que tenía un HR para ACV de 0.44 con warfarina, o sea que protegía mucho a los pacientes. Es una sorpresa porque es un estudio que solamente se logró reproducir en Dinamarca. En ninguna otra parte del mundo se tiene unos desenlaces de estas características. En ninguna otra parte, ningún otro estudio ha tenido estos desenlaces. Entonces, si nosotros miramos los estudios estadounidenses y los estudios europeos por fuera de Dinamarca, no reportan tiempo en rango terapéutico entre el 50 y el 60%. Y estos son los tiempos en rangos terapéuticos que nosotros vemos en todos los estudios pivotales. No nos pasamos de acá. Nos estamos moviendo de 55, 57, 58. Estamos en este escenario. Es un escenario. Y eso que son estudios pivotales, son estudios controlados. Este valor, obviamente, que en la vida real es diferente. Pero en el paciente renal, claramente que es muy diferente, y en los estudios que hay en los pacientes renales, el tiempo en rango terapéutico casi siempre oscila entre 42-44%. Recordemos el renal, que es un estudio muy nombrado, que ahorita lo vamos a nombrar, tuvo 42-44% de tiempo en rango terapéutico. Entonces, sacar este tiempo en rango terapéutico de más del 80%, como lo hicieron los daneses, solo se logra en Dinamarca, o solo lo han logrado en Dinamarca. Vamos a mirar ahorita dentro de los anticoagulantes orales directos cuáles me han favorecido o cuáles me han protegido en algo la función renal. Y nos vamos a ir a los estudios pivotales. Quise traer acá un poco de estudios pivotales porque definitivamente con tanto registro que tenemos de anticoagulantes orales y con evidencia tan divergente, creo que volver a los estudios pivotales es importante. ¿Qué se vio en el estudio Rocket? En el estudio Rocket se vio que a lo largo del seguimiento de los 21 meses, la depuración de creatinina bajó, se deterioró. Se deterioró 3.5 mililitros por minuto, a diferencia de la warfarina, que fue 4.3 mililitros por minuto. ¿Qué pasó con el dabigatran? Que también se deterioró la función renal, 2.57 contra 3.68. Miremos que estos números obviamente van a cambiar, son estudios diferentes, son tiempos diferentes, son poblaciones diferentes. Con el aristotren, la depuración bajó 1.42, a diferencia de la warfarina, que bajó 0.92. Estos valores que parecen muy pequeñitos acá en el dato numérico absoluto, vamos a mirar si tiene alguna representación en la clínica. Y entonces nos vamos a ir al estudio de la doctora Yao, Xiaoxi Yao, que nos muestra qué tantas implicaciones tiene. Aquí les quiero recordar que esto
es aplicable en la mayoría de pacientes renales. No estamos hablando del 1%. Quiero que tener algo, que tengamos algo claro en la presentación. Hay dos tipos de pacientes renales. Este 1% y este resto que no están en diálisis. Los que están en diálisis y los que no están en diálisis. Aquí estamos dentro de los pacientes que no están en diálisis y nos vamos para mirar si esos valores que aparentemente son pequeños tienen alguna implicación clínica. Este es el estudio entonces de la doctora Yao, que cogió casi 10.000 pacientes, esto es en Massachusetts, y les hizo un seguimiento durante el tiempo que estaban tomando anticoagulantes orales. Los pacientes estaban con warfarina, con apixaban, con rivaroxaban o con dabigatran. Ella tomó 4 desenlaces de deterioro de la función renal. El primer desenlace fue una caída de la tasa de filtración glomerular mayor del 30%. ¿Qué porcentaje de pacientes hacían esta caída de la depuración de creatinina? La duplicación de la creatinina, ¿qué porcentaje hacían esto? La falla renal aguda y la lesión renal aguda y la falla renal. ¿Qué se observó en el estudio? Este fue un estudio que se llevaba 24 meses. Y si nosotros vemos esta rayita de arriba, esta rayita fucsia, vemos en la de la warfarina, le fue peor que a los anticoagulantes orales directos. Es claro que la depuración de creatinina le cayó más a los pacientes que tuvieron warfarina. Acá en este desenlace, al apixaban no le fue muy bien. La duplicación de la creatinina, vemos que la warfarina sigue también arriba, o sea, sigue dañando mal la función renal, medido por este parámetro la warfarina que los anticoagulantes orales directos. La lesión renal aguda, la warfarina arriba, seguía acá el apixaban y posteriormente Daviga y Rivaroxaban. Conclusión de este estudio, yo creo que lo más importante es que definitivamente la warfarina sí tiene problemas en cuanto en el tiempo y la función renal. O sea, la deteriora más que los anticoagulantes. O sea, quedar anticoagulantes orales directos sí es importante para proteger función renal. Porque yo creo que hay una tendencia que afortunadamente ha ido cambiando, pero que es que el paciente renal definitivamente lo tenemos que tener con warfarina. Yo creo que ya hay suficientes datos, suficientes evidencia para pensar que esto no es así y que la función renal sí se nos deteriora más cuando le damos warfarina. Vamos a mirar esto un poco más gráfico. ¿Cómo le fue entonces a la warfarina y cómo le fue a los anticoagulantes orales? Acá tenemos el apixaban. En los desenlaces le fue igual que la warfarina. Al rivaroxaban, en los desenlaces le fue mejor que a la warfarina. Y en la falla renal le fue igual, que al igual que el dabigatran, que le fue bien también en 2 desenlaces. De este estudio de la doctora Yao, aprendimos una cosa que es muy importante. En esta tabla, la doctora Yao discrimina el INR. Si el INR de los pacientes estaba por debajo de 2, si estaba entre 2 y 3, y si estaba por encima de 3. Y volvemos a evaluar los mismos desenlaces. Entonces, vemos la caída de la depuración de creatinina, la duplicación de la creatinina y la lesión renal aguda. Y miremos qué fue lo que pasó, qué fue lo que ella encontró. Miremos acá la tabla de la derecha. Si el INR estaba por encima de 3, la warfarina, con respecto a los anticoagulantes orales, se comportaba muchísimo peor. O sea, ¿cuál era el problema real o cuál es el problema real de dar warfarina? Que un altísimo porcentaje de estos pacientes están sobre anticoagulados. Y en este grupo, eso deteriora muchísimo la función renal. Lo vemos acá con la caída de la depuración de creatinina, con el doblaje de la creatinina y con la lesión renal aguda. Esta columna crece mucho con respecto a otro, a diferencia de cuando el INR está entre 2 y 3. Miren que la warfarina también le va peor, pero se comporta de una forma muy parecida a los anticoagulantes orales. Esto es claro que en el paciente renal, este grupo de pacientes es la minoría de los que nosotros manejamos en la consulta. La gran mayoría van a estar o acá anticoagulados, favoreciendo el riesgo isquémico,
o acá sobre anticoagulados, favoreciendo tanto el riesgo de sangrado como el daño renal. Vamos entonces ahorita a lo que nos dicen las guías. En el 2019, entonces, hay un gran anuncio del doctor January que nos dice que en el paciente en diálisis, depuración de creatinina por debajo de 15 mililitros por minuto, podemos utilizar warfarina. Ya degradamos un poquito esta recomendación. Antes, en el 2014, teníamos un 2A. Afortunadamente, ya por lo menos lo bajamos a un 2B y espero que en las próximas guías ya aparezca el rojito con un 3. Pero además nos mete una recomendación acá con el apixaban como anticoagulante oral. Pero acá yo sí quiero que, como todo en medicina, esta literatura la miremos con un poquito de lupa. Y acá les cuento una anécdota. Cuando yo estaba caminando en la Quinta Avenida de Nueva York, vi gorras a dólar. Y yo dije, gorras a dólar, pues eso está como muy barato. Vamos a llevarle a los residentes gorras a dólares. Se lo merecen, sí, claro. Cuando fui a pagar, el señor de la tienda, que era un chino, recuerdo mucho que con una sonrisa, me dijo que eran 9.95. Y yo le dije, pero ¿cómo así 9.95 si ahí dice que a un dólar? Él me dijo, no, ahí dice 1.99. Cuando yo salí, me acerqué, me cuadré las gafas y evidentemente vi que sí decía 1.99. Entonces yo creo que la literatura en medicina muchas veces la tenemos que mirar moviéndonos las gafas y muy de cerquita. ¿De dónde sale la recomendación de la apixaban en las guías 2019? Entonces sale de dos artículos. Esos son las referencias que nos da January. Este es uno de los artículos, el de Wan, que es el de farmacocinética. Es un estudio de 8 pacientes y lo que nos dice es que es seguro utilizar apixaban, que solo se aumenta muy modestamente el 36% el área bajo la curva, o sea, la concentración valle que tenemos de la apixaban, y que no se incrementa la concentración máxima. Hay un artículo de la misma época que realiza el doctor Tomás Mavracanas, que está publicado en la Revista Americana de Nefrología, que dice que hace lo mismo, pero a él le da una cosa muy diferente. Y él dice, apixaban 5 miligramos dos veces al día, conduce niveles supraterapéuticos en pacientes en hemodiálisis y debe ser evitado. Publicado en la Revista de Nefrología. Entonces creo que aquí hay una evidencia que es claramente contradictoria, inclusive con más pacientes. Y el otro artículo que llama la atención es el artículo del doctor Siontis, Constantino Siontis, que toma 2.351 pacientes que utilizaron apixaban. De la dosis que hace la recomendación en la guía, solo hay 44%, que esto es alrededor de 1.000, pero además tener en cuenta que de estos pacientes, los que estaban con warfarina, que se cruzaron al brazo de apixaban, se contaron dentro de la apixaban, o sea que los pacientes con apixaban puro fueron muchísimo menos. Y de acá sale la conclusión de que al utilizar apixaban le fue mejor, tuvo menos sangrado que la warfarina, tuvo menos stroke la dosis de 5 miligramos, pero claramente hay unas cosas que son un poco inconsistentes. Es que en este artículo nos dice que 5 miligramos sangran menos que 2.5 miligramos. Eso, desde el punto de vista de plausibilidad biológica, me parece que sí deja muchas dudas. Y como él mismo lo reconoce en el artículo, lo que dice es que muy probablemente estas dos poblaciones son poblaciones diferentes. Porque usualmente a las poblaciones más enfermas con más riesgo de sangrado les vamos a dar obviamente 2.5 miligramos. Esas son las recomendaciones que, esas son las sustentaciones que se tuvieron para esta recomendación de las guías. Y Constantino Siontis al final dice, bueno, pero necesitamos artículos o ensayos aleatorizados para mirar definitivamente si vamos a continuar anticoagulando al paciente renal. Y posteriormente sale el segundo anuncio grande en este grupo de pacientes, que es el estudio renal. El estudio renal que estábamos esperando mucho, que compara
La pinchaban con la warfarina, desafortunadamente se retiró, o sea, no se pudo acabar, hubo un retiro del patrocinio de este estudio, porque el reclutamiento de los pacientes estaba más lento de lo previsto. Pero ¿qué nos dejó este estudio? Obviamente que no vamos a sacar ninguna conclusión de acá, porque es un estudio que no se acabó, sería pues como injusto sacar conclusiones, pero lo que sí se vio en el estudio es que a la apixaban le fue peor en cuanto a desenlaces que a la warfarina. El estudio tuvo 154 pacientes al momento de la suspensión. Recordemos que dentro de los estudios que hay en curso, el AXADIA es un estudio de 200 y pico de pacientes, 220 pacientes, que está testeando apixaban a una dosis baja de 2.5, o sea que la diferencia en número de pacientes tampoco es muy alta. Desafortunadamente acá en el renal, el 2.5 miligramos tampoco le fue bien. ¿Qué recomendaciones entonces tenemos en el paciente renal con fibrilación auricular? Entonces nos vamos a las guías de Gregory Lee, las guías CHESS, vamos, ya hablamos de unas guías, las de January, estas son las segundas guías, CHESS, americanas también, y vamos a mirar qué nos recomiendan en paciente renal crónico con fibrilación auricular. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recordemos que Gregory es el que nos dejó el chatbox. ¿Cuáles son las recomendaciones? Miremos acá en este grupo de pacientes. Yo les dije que nos íbamos a concentrar en dos tipos de pacientes renales: los que tienen más de 15 mililitros por minuto de depuración de creatinina y los que tienen menos de 15 mililitros por minuto de depuración de creatinina. En Estados Unidos, dice él, si usted está en Estados Unidos, anticoagule el paciente con 5 miligramos dos veces al día. Si está por fuera de Estados Unidos, no lo anticoagule, no le dé apixaban. O sea, esta recomendación es solo válida en Estados Unidos. Aquí estamos en Colombia, o sea, no deberíamos utilizar ni en ninguna otra parte del mundo. Yo no sé si esto es hasta medio sarcástico, pero en ninguna otra parte del mundo anticoagulamos pacientes porque no hay ninguna evidencia. Dabigatran no lo vamos a utilizar, rivaroxaban no lo vamos a utilizar y edoxaban no lo vamos a utilizar. Él hace otra anotación acá importante. Si usted tiene un tiempo en rango terapéutico por encima de 70%, si tiene tiempo en rango terapéutico por encima del 70%, anticoagúlelo con warfarina. Lo que pasa es que esto no se logra en ningún escenario. Pues por lo menos no se ha logrado y los únicos que lo lograron fueron los daneses. En el resto del mundo no se ha logrado. Vámonos a los artículos ahorita de la era COVID. O sea, los artículos 2020. ¿Qué nos dicen en este tema? Fibrilación auricular y paciente renal. 28 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que en China había un problema, que ya sabemos cuál fue el problema, se publica este artículo en la revista JACC, que son los anticoagulantes orales para pacientes con fibrilación auricular en hemodiálisis. Este es un artículo del doctor Tochiki Kuno, y lo que nos dice es que en este metaanálisis, que los anticoagulantes orales no fueron asociados con una reducción del riesgo de tromboembolismo en pacientes con fibrilación auricular en diálisis. Posteriormente, más reciente, en marzo 24, el doctor Sim Pokorny hace esta publicación. Recordemos que Sim Pokorny es el mismo autor que lideró el estudio renal. Este es el mismo autor. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen en este artículo? Que la inmensa mayoría de pacientes en el mundo no están anticoagulados, solamente el 35% de pacientes renales con fibrilación auricular están anticoagulados, que es una creencia que nosotros tenemos que el paciente renal está anticoagulado. No, el paciente renal usualmente no está anticoagulado porque es que el riesgo de sangrado es muy alto. Un dato interesante, en el estudio renal, de 3 pacientes que empezaron la anticoagulación al año, solamente había uno con la anticoagulación. O sea, el 66% la habían suspendido. Y esto es por los eventos adversos que tenían, principalmente por eventos de sangrado. Conclusión de este estudio. ¿Cómo le fue al desenlace muerte? 1. No la cambió.
Causas de hospitalización, 1.37, estadísticamente significativo, se hospitalizaron más los pacientes que recibieron anticoagulación oral que aquellos que no la recibieron. Hospitalización por sangrado, se hospitalizaron más los pacientes que recibieron anticoagulación de los que no la recibieron, pero digamos que esos desenlaces no son tan pesados. Pero el desenlace que sí es muy importante, por el cual yo creo que vale la pena un poco de afinar acá el tratamiento en el paciente renal, es en este desenlace. Hemorragia intracraneal, 1.3, estadísticamente significativo del paciente que recibió anticoagulantes orales. Conclusión del estudio, no se encontró asociación entre el uso de anticoagulantes orales y la reducción de stroke, pero sí se vio un riesgo aumentado de hospitalización por sangrado y hemorragia intracraneal. No beneficio, aumento en el sangrado. Conclusión, es claro que la warfarina, en este caso, porque fue mayoritariamente con warfarina, no tiene ningún beneficio y sí tiene aumento de daño. En este mismo capítulo, el doctor Olesen hace la editorial en la revista Ya. ¿Y qué dice? Olesen, recuerden que es el que hizo el registro danés, que los resultados son claros, hay mucha claridad en los resultados, que los estudios observacionales nos han demostrado que el tiempo en rango terapéutico del paciente renal disminuye y que esto está relacionado con peores desenlaces. Esto es lo que nos dice el doctor Olesen, que es el primer autor de la recomendación de anticoagular pacientes con warfarina que salió del registro danés. Esto es marzo 2020, era COVID. Entonces, yo creo que sí vale la pena como replantear un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros en el paciente renal. Pero, como en una reunión tan importante tenemos que tener literatura muy actualizada, esta es literatura agosto 2020. Apixaban versus no anticoagular a los pacientes en diálisis. Este es el primer autor acá, es Tomás Maracana. Recordemos que él está en el Brigham and Women's Hospital, o sea, está allá en Boston, Massachusetts, o sea, que es un estudio bastante serio, bastante de una credibilidad muy importante. ¿Qué encontró él cuando comparó darle a apixaban contra no anticoagular? Sangrado fatal o intracraneal, 5 miligramos. Miren lo que pasó, un HR de 4.61 con un estadísticamente significativos. Estos son 5 miligramos. ¿Qué pasó en 2.5 miligramos? Tampoco le fue bien, pero digamos que este sí cruzó la línea del 1, o sea que esto no es estadísticamente significativo. Pero aquí sale una de las dudas que siempre hemos tenido. Bueno, ¿qué pasa si de pronto no le damos los 5 miligramos de apixaban a los pacientes, sino que les damos 2.5, que era una de las esperanzas y que es precisamente uno de los estudios que está corriendo? Miren lo que pasó, que acá se volteó un poquito y el stroke isquémico le subió. O sea, con 5 miligramos sangran más, pero con 2.5 miligramos la isquemia se les aumenta. O sea, que no parece ser tampoco los 2.5 miligramos la solución al paciente renal con fibrilación auricular. Conclusión del estudio. Cuando se utilizó apixaban, no se asoció disminución de stroke, pero sí se vio aumento en la hemorragia intracraneal o fatal. Ese es un artículo agosto 2020. Tenemos el paciente renal con el riesgo de embolia, riesgo de sangrado, que yo creo que de acuerdo al momento donde esté en la falla renal, se va a tirar más hacia uno o hacia otro lado. El paciente que está en diálisis claramente tira más para acá.
¿qué hacer con el paciente en diálisis con fibrilación auricular? Yo tenía esta pregunta al inicio de año, creo que se me ha ido depurando mucho con la literatura que ha salido en el 2020, cuando los artículos y los grandes metaanálisis están en contra claramente de la warfarina, y los últimos artículos también de los anticoagulantes orales no asociados a la vitamina K. Recomendación final, yo creo que en el paciente renal, una guía que resume muy bien lo que debemos hacer en el paciente renal es las guías europeas de anticoagulantes no asociados a la vitamina K, hasta 30 mililitros por minuto, darles apixaban, edoxaban, teniendo en cuenta acá en las tasas de filtración glomerular elevadas, el edoxaban y rivaroxaban. De pronto el dabigatran definitivamente sí tiene un poquito más de problemas, sobre todo cuando la depuración cae por debajo de 50 mililitros. Entonces tenemos hasta 30 mililitros minutos sustentados con los ensayos clínicos aleatorizados, el uso de anticoagulantes orales directos de 15 a 30 mililitros es recomendación de expertos. Esto no está avalado por ningún estudio aleatorizado. Estos pacientes se excluyeron de los estudios, exceptuando desde 25 mililitros minuto de la apixaban, que tuvo unos pocos pacientes en este rango. Y por debajo de 15 mililitros por minuto, estos pacientes yo creo que no deben recibir anticoagulación de ningún tipo porque les va peor. Mensajes para llevar a casa: el paciente renal es un paciente de mucho riesgo. La vida está llena de muchos riesgos: tromboembolismo, sangrado. Y en estos casos, cuando tenemos una depuración de creatinina por encima de 30, avalada por los estudios, pero avalada por las guías por encima de 15, definitivamente aquí sí tenemos que utilizar anticoagulantes no asociados a la vitamina K o anticoagulantes directos. Por debajo de 15 mililitros, creo que el paciente con fibrilación auricular no se debe anticoagular. Les va peor. Eso era lo que les traía para la noche de hoy. Yo creo que dejo unos minutos para las... Excelente presentación. Muchas gracias por la presentación. Muy completa, muy didáctica. No sé si la mona o la morena, doctor Duque. Usted ya se decidió por la casa. Está muy bien. Doctor Duque, tenemos varias preguntitas en el chat. La primera que nos hacen es la incertidumbre de los anticoagulantes orales en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y EPA. ¿Qué papel juega el cierre de la auriculilla en esta población? Bueno, esa es una pregunta que siempre sale al escenario porque con un riesgo de sangrado tan alto y las recomendaciones finales de casi todos los autores que trabajan con los metaanálisis o las cabezas importantes de la anticoagulación en el mundo es, bueno, ¿qué otras medidas podemos hacer para que estos pacientes no nos hagan eventos embólicos? Esta es una medida que yo creo que es más atractiva que lo que tenemos de evidencia. Yo pienso que es una muy buena medida, pero evidencia en el momento no tenemos. Además, pues, de que es una medida costosa que se puede hacer. De hecho, cuando hay reuniones, inclusive en las reuniones que nosotros tenemos de las escuelas de cardiología del país, hay algunas escuelas que lo hacen, pero no hay ninguna evidencia que te diga que se debe hacer o que les vaya a ir mejor a los pacientes. Pero sin lugar a dudas que es una opción que a mí me parece que es importante y es bueno, sin evidencia. Ok, doctor Duque, muy bien. Hay otra pregunta, doctor Duque, que pregunta un espectador en la EFA valvular, ¿cómo manejar el riesgo cardioembólico? En la EFA valvular... Aquí no queda ninguna opción. O sea, si la opción... ¿estamos hablando de paciente renal o de paciente no renal? En general. Bueno, igual. Igual paciente renal o no renal, aquí no hay opciones.
aquí está la warfarina. Yo creo que eso sí está testeado con los anticoagulantes directos y desafortunadamente cuando los desenlaces que se tuvieron con los anticoagulantes directos fueron supremamente contundentes para no utilizar anticoagulación directa en pacientes con válvulas mecánicas o pacientes con estenosis mitral moderada severa. No hay opción. Yo creo que en este momento hay que utilizar warfarina, no utilizar anticoagulantes orales directos, y esto lo recalco un poquito porque a mí me han llamado en los últimos días a preguntar, a hacerme esa pregunta con el problema que tenemos en el país de la warfarina. No hay opción. Hay que seguir utilizando la poquita warfarina que tenemos, porque no hay ninguna evidencia, y creo, mejor dicho, yo creo que sí hay evidencia, pero que les va peor a los pacientes con fibrilación auricular valvular. Ok, doctor. Doctor Duque, un paciente con FA anticoagulado en diálisis con anticoagulación oral crónica y presenta sangrado clínicamente relevante, ¿cómo abordar el reinicio de la anticoagulación? Perdón, paciente con FA. FA y diálisis anticoagulado oral en forma crónica, sangrado clínicamente relevante. ¿Cómo abordar el reinicio de la anticoagulación? Sencillo, sencillo. Ese paciente es muy sencillo. No hay que reiniciar la anticoagulación. Es más, ese paciente sangró porque estaba anticoagulado. Yo creo que ese paciente jamás debió haber estado anticoagulado. Y ese paciente yo no le reiniciaría la anticoagulación nunca, mucho más si tuvo el sangrado. De hecho, recordemos que en el renal, al año, el renal fue un estudio controlado que estábamos esperando, que todo el mundo quería ver los resultados. Al año, de tres pacientes, dos habían suspendido la anticoagulación, claramente por eventos adversos. Entonces, ese paciente no le reinicia anticoagulación nunca. Ok, doctor Duque, muy bien. ¿En qué caso se justifica solicitar niveles de factor 10 activado cuando está anticoagulado con rivaroxabán? Yo creo que no, yo creo que el 10 activado yo de pronto lo utilizaría más en los escenarios que usted quiera anticoagular más con heparinas de bajo peso molecular. De resto, no creo que se justifique hacer monitoreo con 10 activado en rivaroxabán. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta, ¿es igual diálisis peritoneal que hemodiálisis? No, yo creo que no es igual. El continuo del paciente renal es diferente. O sea, es diferente un paciente que tiene 59 mililitros minuto de depuración de creatinina a un paciente que tiene 5 de depuración de creatinina. Es muy diferente. Yo lo mencioné en la charla y lo repito, las guías de síndrome coronario crónico le dan a ese paciente un enfoque diferente. El paciente entre 15 y 59 lo cuentan como riesgo isquémico. El paciente entre 0 y 15, entre 1 y 15 de depuración de creatinina, lo cuentan como riesgo hemorrágico. O sea, son diferentes. Y en ese paciente, en el paciente con una depuración de creatinina por debajo de 15, yo creo que es diferente uno que tiene 14, que tiene 13, o el paciente que está en diálisis peritoneal. Usualmente los que están en diálisis peritoneal son los más aliviaditos de los pacientes que están en diálisis. Pero independiente de eso, yo creo que es muy difícil hacer la discriminación de si les vamos a dar anticoagulantes o no. Yo creo que definitivamente, como regla general, el paciente en diálisis no debe recibir anticoagulación. Ok, ¿son extrapolables los resultados en otras condiciones de anticoagulación y hemodiálisis sin fibrilación auricular? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la falla renal es un problema inherente. Lo que pasa es que yo de pronto modificaría un poquito la pregunta, y es, ¿cuál es la indicación de la anticoagulación? Ahora, con fibrilación auricular, que es donde
estamos testeando, o los artículos que les mostré, que estamos testeando fibrilación auricular y falla renal, en ese escenario donde no se justifica la anticoagulación. Pero si hay un paciente con una válvula mecánica en posición mitral y está en diálisis, claramente ese paciente yo lo voy a anticoagular, porque es que si se me comporta diferente el riesgo de la válvula al riesgo de la fibrilación auricular. Entonces, el riesgo va a ser, el riesgo de sangrado yo creo que es igual, o sea, el riesgo de sangrado en un paciente en diálisis es muy alto, pero el riesgo de la trombosis de la válvula en ese escenario sí se justifica el uso de la anticoagulación, con warfarina obviamente. Ok, muy bien, Doc. El uso de enoxaparina en pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 15 y FA, ¿tiene algún beneficio? Yo pienso que no. Yo pienso que el paciente renal, lo que ha mostrado con los estudios que tenemos en el paciente, independiente de la molécula que utilicemos para anticoagular, es que estos pacientes sangran mucho. De base estos pacientes, nos lo mostró el registro danés, el riesgo de sangrado les aumenta muchísimo. Entonces, tener los anticoagulados de cualquier forma creo que no es la opción. Y en estos casos, si alguien decide, por eso yo no decidiría anticoagular un paciente con una depuración, en estos casos el factor 10 sí habría que seguirlo muy de cerquita con factor 10. Doctor Duque, una pregunta que nos hacen. ¿El rivaroxabán en pacientes con fibrilación auricular y presencia de trombo apical en casos que tengan trombos en el ventrículo? Bueno, lo que tenemos en trombos ventriculares es el Red Velvet. Lo que nos mostró es que definitivamente a los anticoagulantes orales, que es el estudio más grande que tenemos, con más de 500 pacientes con anticoagulantes orales, no le fue bien. O sea, le fue mejor a la warfarina. Pero hago una anotación acá. Yo creo que aquí sí toca esperar y de pronto tener otro estudio con anticoagulantes orales y trombo. ¿Por qué? Porque este estudio fue un poco injusto con los anticoagulantes orales. El tiempo en el cual estuvieron sometidos los pacientes a warfarina fue muy diferente al tiempo que estuvieron sometidos los pacientes a los anticoagulantes no asociados a la vitamina K. Entonces, ahí hay una diferencia metodológica muy importante que creo que es una limitante de este estudio, pero es el único que tenemos. Y no les fue bien a los anticoagulantes orales directos, o sea que por el momento tendríamos que utilizar warfarina. Ok. Hay una pregunta parecida, pero que tiene algún toque diferente, que es en pacientes con trombos intracavitarios, pero que tienen un catéter de hemodiálisis y está relacionada la trombosis al catéter. ¿Se debería anticoagular o no? Sí, sí. O sea, si tiene trombo intracavitario, tenga catéter, no tenga catéter, hay que anticoagularlos. Igual, la respuesta es igual. ¿Con qué? Con warfarina. Lo que más se parece a este escenario en anticoagulación, hay escenarios supremamente específicos, pero lo que más se parece es al trombo intracavitario, si lo anticoagularía, y lo anticoagularía con warfarina. Ok, doctor Duque. Y la última que tenemos, ¿los pacientes pueden generar remodelación ventricular el uso de los anticoagulantes? Bueno, de pronto aquí oriento esa pregunta hacia las propiedades antiaterogénicas que se les ha atribuido a los inhibidores del 10A. Sí, yo creo que hay más estudios un poquito más teóricos que lo que hemos logrado llevarlos a la práctica clínica, pero la trombina, recordemos que no solamente inhibe los PAR1, que es la parte plaquetaria, los receptores plaquetarios, sino además inhiben el PAR3 y el PAR4 que tienen propiedades aterogénicas. Entonces, sí hay unos estudios interesantes en ese tema que de pronto no han sido como tan evidentes, pero yo sí creo que tengan algún efecto a través de esas receptorías. Bueno, y nos hacen la última pregunta, doctor, que nos hacen es preguntando nuevamente sobre el sustento de la apixabana en pacientes con enfermedad crónica terminal y o hemodiálisis.
Creo que se lo explicó Okay. bastante bien, pero pues digamos para que quede claro en el público cómo qué piensa usted de eso. No, yo creo que no. Yo creo que la evidencia que de pronto nos confundió un poquito, la mencioné, el estudio del doctor Chiontis y de Wan, creo que es una evidencia pobre. Y lo que ha salido 2020, lo que ha salido en este año, es yo creo que con alguna contundencia de que esos pacientes definitivamente no les va bien. Pero la evidencia más importante es que el estudio que estábamos esperando todos no se logró terminar, nos dejó el gran vacío, pero yo creo que no se define. Yo creo que sangran más, yo creo que el paciente renal en hemodiálisis no debe recibir anticoagulación. Esperemos el AXADIA, los resultados del AXADIA. Hay otro estudio que es el de NWAR, que es un estudio que es muy interesante porque están aleatorizando pacientes con warfarina versus no darle nada. Le veo un pequeño problema que lo están haciendo en Dinamarca y esos señores allá con tiempo en rangos terapéuticos por encima de 80, es difícil que eso se logre extrapolar al resto del mundo, pero yo creo que el paciente en diálisis no debe recibir anticoagulación. Perfecto, En el doctor caso Duque. de Ok, sí, señor. Doctor Duque, muchas gracias. Excelente charla, clara, concisa, con una muy buena evidencia. Agradecemos su presencia acá en el capítulo de Tolima Grande y bueno, y bienvenido cuantas veces nos quiera colaborar. muchísimas gracias, doctora Churi, muchísimas gracias a todos y a la Sociedad Colombiana de Cardiología. Muchísimas gracias, doctores. Que tengan una buena noche. Gracias, feliz noche.